Los golpes oído. ¡Arme! Palmas, hermanos, palmas, que Martínez escuche para que sepa que estamos nosotros presentes acá. Thank you.
hermanos. En estos momentos damos las gracias a las cuadrillas fundadoras, la primera y la segunda. Fin de Porres, por visitar a esta tu casa, la casa de Gema Galgani, donde alberga señoras que viven en la caridad de Jesús Eucaristía. Te damos la bienvenida y pedimos que nos bendigas a todos los presentes, a nuestras familias y especialmente a las señoras que residen en este hospicio, que con todo el corazón y todo el alma reciben a la hermosa imagen de San Martín de Porres, aquel santo peruano que llegó a los altares de la caridad y que hoy es considerado el patrón de los pobres. Gracias, Martín. Gracias por visitarnos. Esta es tu casa. Quédate con nosotros. Quédate en nuestro hospicio para que puedas bendecir a todas nuestras amigas que viven acá y que durante todo el año veneran también a la imagen de Santa Gema Galgani, nombre de este hospicio. Martín de la Caridad, hermano nuestro, tú que amaste a Cristo, entregar tu vida por los más pobres, ayúdanos a nosotros también a imitar tus virtudes. Tú que amaste tanto a Cristo, dentro de tu pobreza diste todo, ayúdanos con nosotros a comprender y a despojar las cosas que tenemos. Gracias, San Martín de Porres, por esta tu visita. Nuestro corazón está alegre de recibirte y de saber que tu imagen se queda con nosotros en nuestro hospicio. Bendice a todas estas señoras que te reciben con el corazón abierto en este hospicio, que hoy te da la bienvenida y que también se vuelve tu casa, San Martín. Gracias, hermano nuestro. Gracias, Moreno Santo, que conoció a Jesús Eucaristía y se convirtió en el santo peruano venerado por todos los pueblos. Danos salud, San Martín de Porres. Llena de salud a todas estas personas que viven en este hospicio. Dale fortaleza. Y sobre todo fortalece nuestra fe. De Jesús, nuestro Señor, aquel creador de la vida, creador del universo y creador de nuestra historia. Ayúdanos a ser mejores, a comprender nuestra humanidad, a vivir nuestra vida con el sentido de Jesús, que es nuestro Señor. Fuerte la palma para San Martín de Porres, que ya se encuentra con nosotros. ¡Viva San Martín de Porres! ¡Viva San Martín de Porres! ¡Viva San Martín de Porres! El hospicio Santa Gema Galgani da la bienvenida a San Martín, que lo queremos mucho, que Dios nos ayude y gracias por venir a esta alameda que tú tanto has paseado. Gracias, San Martín de Porres. Gracias inmensas te da el hospicio Santa Gema Galgani. Danos salud y ayúdanos a llevar con dignidad nuestra vejez. Gracias, San Martín. Padre nuestro que estás en el cielo,
nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora vamos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria inmortal a tu bendito nombre, sol de amor de los pobres San Martín, astro divino del Perú y América, de la iglesia invencible paladín. Son tus hermanos de ideal y patria, los que hoy llevan fervientes a tu altar. Danos la luz que iluminó tu mente, danos la fe que te enseñó a triunfar. Danos la fe que te enseñó a triunfar. Bravo, más que tú, solo Dios, con torrente de luz que te alumbra, los arcángeles besan tus pies, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido se ve. Avanzando, hermanos, por favor. Avancemos, hermanos.